El doctor Arturo Quiñones, responsable de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, y también nos acompañan Carolina y Roxana, que son auxiliares de enfermería. Están con nosotros porque hoy vamos a hablar de esta campaña. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Solamente es recordar a la población que tiene que aproximarse a los establecimientos de salud de la zona para averiguar si ya tiene el biológico y los insumos disponibles. No nos olvidemos que tenemos que cumplir normas de cadena de frío, por tanto, nos dan el espacio suficiente como para, a partir del lunes, haber distribuido en todos los servicios de salud. Las coordinaciones o los centros de que deben recoger las vacunas han realizado un 90% ya de todos sus insumos del CEDES. ¿Esta vacuna sirve para qué tipo de influencias, doctor? Protege contra la influenza tipo A de las cepas H1N1, el H3N2, que son las cepas pandémicas, epidémicas y de mayor mortalidad en el mundo. Bueno, ¿y quiénes pueden o quiénes deben colocarse esta vacuna? Ya está dentro del esquema nacional y es una vacuna regular. Todos los años se vacuna en esta época, en este periodo antes del invierno, y la población objetivo es la siguiente: menos de 2 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, personas adultas mayores de 65 años y personal de salud sobre todo. Y personal de salud, ahora que la gente que no está dentro de esos rangos puede comprarse sí la vacuna y hacérsela colocar, pero tiene que comprarla en una farmacia, ¿no, doctor? Sí, creemos que el Estado plurinacional hace la inversión en este grupo poblacional porque a través de el seguimiento epidemiológico hemos visto que es la población más afectada y con mayor riesgo. Por tanto, nosotros hemos priorizado estos grupos, por tanto, solamente se dispone para estos grupos. Ahí hay disponible varias otras vacunas contra influenza en el comercio. En el comercio la gente puede adquirirlas. Nosotros hoy tenemos a dos auxiliares de enfermería que están con nosotros, que decíamos son Roxana y también Carolina, porque vamos a vacunarnos, lo vamos a hacer para que usted vea que la vacuna solo toma algunos minutos y que no duele. Vamos a comenzar, empezamos aquí en el estudio. Diego, ¿quiere vacunarse? Claro que sí. Muy bien. La vacuna es bueno decirlo, es para niños, como decía el doctor, para gente de la tercera edad, pero para aquella gente del personal de salud también es obligatorio y para aquellas personas que, como nosotros, estamos expuestos a muchos contactos con personas que pueden estar con la gripe. ¿Esto es en la colita o en el brazo? Ah, entonces sí. En el brazo. Imagínese en la colita. Doctor, mucha gente que ha sido vacunada o le ha hecho vacunar al abuelito, por ejemplo, y luego dice, igual, lo vacunaron a mi abuelito, pero igual se enfermó. Hay que aclarar también que la vacuna no es contra todas las influencias, ¿no? Puede ser diferentes virus. Hay diferentes virus. Además que el virus de la influenza tipo A puede tener una combinación de 144. Posibilidades de enfermar y de combinarse. Es así que cuando uno está en un proceso ya de incubación, que llamamos el periodo de incubación, está en el periodo en el que recién van a aparecer los síntomas y recibe la vacuna y está por otra influenza, entonces el proceso va a continuar. Inclusive después de la vacuna puede tener un resfrío, pero no es contra estas cepas que son las peligrosas. Las peligrosas, ahí está. Ya está listo. Para la vacuna tiene que ser en el brazo izquierdo, ¿no? Preferentemente dicen ellos, pero como hace 2 semanas me vacunaron, ¡ah! Contra la fiebre. ¿En serio duele tanto? Duele. Es un pinchazo. No, ¿qué pasó? Bueno. Doctor, ¿está exagerando, Diego, o duele de verdad? Ha disimulado porque no se acordaba cuando me vacunaron contra la DT. Me vacunaron la vez pasada en el izquierdo, por lo tanto opté ahora por el derecho. Pero no es una norma que sea en el izquierdo, ¿no? ¿O por qué se elige el brazo izquierdo? ¿Es así? ¿En el izquierdo siempre? Se toma esa decisión porque cuando se pregunta a cualquier persona en qué brazo te han vacunado, nosotros nos guiamos y sabemos qué tipo de vacunas recibió. Ah, muy bien. Es una guía para saber qué vacunas recibió anteriormente. Bueno, yo también me voy a hacer vacunar. Me vacunaron en el izquierdo también contra el tétanos. ¿Ahora me tendrían que vacunar en el derecho? Sí. Sí. Muy bien, mientras vamos recibiendo la vacuna, vamos a reiterar que la campaña ha comenzado. ¿Puede que en algunos centros de salud todavía no estén las vacunas, doctor, o ya se ha distribuido a todos los centros de salud? Recalco que un 80% ya se ha
ya han recogido las vacunas, estimamos que el 90% ya tienen los establecimientos de salud. Lo que debe hacer la población, al ser una vacuna que está dentro del esquema nacional, departamental, a personal del servicio y preguntar si tienen disponible. Muy bien, simplemente preguntar si tiene disponible y acercarse sobre todo a las edades de riesgo, ¿no? ¿A uno queda inmunizado automáticamente o la vacuna tiene un periodo para, todavía para hacer efecto en el cuerpo? La respuesta inmunológica en el cuerpo, ya es, para cualquier vacuna, se estima entre 8 a 10 días. Es el periodo en el que todavía se prepara el organismo para tener la respuesta inmunológica. Cuídese estos 8 o 10 días. Hay que cuidarse bien. Y es cierto que hay reacciones a la vacuna. Mucha gente en el Vox Populi dice, no, yo no me vacuno. ¿Por qué? Porque el año pasado o el anteaño pasado me vacuné y me enfermé peor. ¿Es cierto? ¿Influye de alguna manera la vacuna en que si a uno le da una gripe posteriormente va a ser mucho más fuerte que si no tuviera la vacuna? Vamos a hacer una diferencia. A ver. Anteriormente las vacunas de la influenza eran atenuadas. Eso significa que podría producir un cuadro similar a la influenza. O sea, porque la vacuna, hay que decirlo, perdón que le corte, la vacuna es el mismo virus que nos inyectan, pero como usted decía, antes era atenuado. Y ahora es inactivado. Ajá. Y esa es una diferencia que nos permite decir que no hay riesgo de tener sintomatología similar a la influenza. Pero también recalcar que si uno está empezando un proceso de resfriado y es vacunado, va a continuar el otro proceso, porque puede ser por un virus diferente al que estamos protegiendo ahora. Ah, es importante aquello, que si uno es vacunado, pero ya está con resfrío, su proceso va a continuar nomás y no le va a cortar. Acá llegó una persona de la tercera edad, se va a vacunar. ¿Cómo está? Buen día, ¿nombre? Buen día. ¿No le hace frío a usted? Sí, un poco. Pero está en polerita, listo para la vacuna. Doctor, si uno recibe la vacuna, ¿puede andar en polerita así como nuestro modelo que hoy nos acompaña y no se va a resfriar o tiene que abrigarse también? Hay que colaborar. Ha debido venir así porque está viniendo al canal. Claro, claro. Me imagino que ha dejado su chamarra afuera. Brazo izquierdo. El tema es que uno se vacuna, pero igual tiene que cuidarse, ¿no, doctor? No es que uno se vacuna y ya es Superman y no le va a pasar nada, ¿no? Sí, hemos dicho que la posibilidad de enfermarse con otras influencias está ahí, ¿no? Lo que estamos haciendo es reducir el riesgo de enfermar y morir con estas cepas que son las de con una tasa alta de mortalidad. Muy bien. Nos entró al hombro. ¡Qué bárbaro! Mire lo que es un agujón. Terrible. Creo que está llorando. Bueno. No está llorando. No, ¿no? No, está bien, ya está vacunado, no se va a enfermar. Gracias. Gracias, muy amable por venir. Acá desechamos esta. Yo creo que una cosa que debemos recalcar y ver es que el tiempo aparentemente de ese dolor y no vemos el beneficio que tenemos es no estar en riesgo de enfermarse y morir con estas cepas en este periodo de invierno. Por tanto, tenemos que valorar más el beneficio que el momento de... Además, ya son 2 segundos, ¿no? Son 2, 3 segundos. Diego nos hizo asustar nomás. Le digo, actuado un poco, Diego, ¿no? Por favor, aclárele a la gente para que no tenga miedo. Es un pinchacito, dele un poquito, un pero poquito, es necesario. Pero son 2 segundos para que luego usted esté tranquilo, sobre todo los más... ¿Cuánto nos dura la vacuna, doctor? ¿Un año? Un año, estamos inmunizados bien, ¿no? Estamos año. Mayo, hasta el próximo año. Hasta el próximo año, estamos muy, pero muy bien. Ya lo saben, los abuelitos, los menores de 2 años y aquellas personas que están en riesgo, como por ejemplo los trabajadores de salud, que están en constante contacto con otras personas que podrían estar resfriados o que podrían tener otro tipo de infecciones respiratorias. Nos acaban de llamar, doctor, y dicen, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen chagas? ¿Pueden también vacunarse? ¿Quiénes no podrían vacunarse? Las personas que tienen enfermedades como los inmunodeprimidos tendrían que consultar con el médico tratante para así ver si están en un periodo en el que sus componentes de defensa, sus complejos están adecuados como para ser administrada una vacuna. Las personas que reciben tratamientos como corticoides por bastante tiempo. Y hay algunas especificaciones claras que tiene cada médico.
creemos que debemos cumplir ciertas normas, criterios de no desobedecer las indicaciones que y son claras. Hay otra cosa que quería recalcar, me estaba yendo, es que para demostrar que la vacuna es inocua, además que es inactiva, es un virus inactivado, es por eso que se administra también a las mujeres embarazadas. Y se ha demostrado a través de la literatura que no existe ningún riesgo. Pero sobre todo la gente o las personas embarazadas están acostumbradas que a partir del segundo trimestre tienen mayor seguridad, ¿no? Muy bien, importante la información, ya lo sabe, son tres los grupos de riesgo, los menores de 2 años, también los adultos mayores de 65 años, nuestros abuelitos, y también aquellas personas que tienen contacto con otras personas que podrían estar con infecciones respiratorias, es el caso de los trabajadores.